José Antonio López, experto en temas laborales, afirma que la mayoría de la población maneja el tema de los derechos laborales, pero agrega que la clase trabajadora se enfrenta en que algunos no están siendo asegurados al seguro social. La gente ha estado un poco más enfrascada y ustedes los mismos medios de comunicación, pues en las constantes denuncias o en las entrevistas que dan, o aquellas personas que manejamos la materia laboral, ustedes los invitan, pues y de una gran manera, pues hay un conocimiento de lo que son los derechos de los trabajadores. En ese particular, pues yo pienso de que sí, la gente conoce, claro que no como el que litiga, pero sí que tiene conocimiento de que su empleador tiene que pagarle una vez que termina la relación laboral sus prestaciones laborales. Uno de los que se está enfrentando más ahorita la clase trabajadora es que muchos no están siendo asegurados a la seguridad social. Ese es un gran problema porque se está utilizando en algunas veces, hemos recibido denuncias que se utiliza la figura de servicios profesionales cuando verdaderamente es un contrato laboral y no un contrato de servicios profesionales. Bueno, la misma situación económica que está enfrentando el país, acordate que del 2018 a esta parte se han perdido casi 300 y pico mil de plazas de trabajo, ya no se diga en los sectores informales. López dijo que otras dificultades que hay en el país es la falta de información sobre datos actualizados de accidentes laborales. Ha habido una gran merma en lo que son los derechos de los trabajadores. Te pongo este ejemplo práctico, claro. Tenemos años los nicaragüenses de no saber estadísticas de la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional sobre accidentes laborales que han sufrido los trabajadores. Vemos en las noticias, en los medios de ustedes siempre sacan que murió un trabajador porque quedó soterrado en una zanja, se cayó un trabajador de la construcción en X lugar, pero no tenemos así a ciencia cierta saber ¿cómo es que estadísticamente cuántos trabajadores están lesionados? ¿Cuántos trabajadores se les restituyó ese derecho a la seguridad social? ¿Cuántos estaban asegurados a la misma? Entonces, hay un desconocimiento grande. Noticias 12, Darlene Tellez.